Bueno, pues desde la comarca de la Hoya de Huesca, desde el área de cultura y con las competencias que se tienen en tema de patrimonio, desde el 2019 se lleva colaborando con la diócesis y bueno, nuestra colaboración es pues el poder facilitar, ¿no?, y poder costear a la arqueóloga Julia Justes para poder realizar los trabajos que se están llevando a cabo desde entonces, darles un poco de continuidad todos los años, que al final un poco pues eso es lo importante, ¿no? No empezar una cosa y dejarla sin que pueda tener continuidad es algo, es un lugar, ¿no?, que creo que nos tiene mucho que contar todavía y nos tiene que mucho que mostrar tanto a la ciudad de Huesca como a toda la comarca. Y al final lo que desde la comarca creo, ¿no?, y ellos, pues los que están aquí colaborando a través del campus, que gente joven de forma voluntaria, ¿no?, y totalmente altruista quiera colaborar en recuperar y ver qué es lo que se puede descubrir en estas excavaciones arqueológicas, pues yo creo que también es muy importante el poder inculcar sobre todo la importancia del patrimonio y su conservación y la historia que pues trae, ¿no?, consigo pues todas estas actuaciones que se están haciendo aquí. Y sí que pues animar, ¿no?, a que otras administraciones pues también puedan ayudarnos, porque la comarca tiene un presupuesto pues muy pequeño. Intentamos colaborar pues desde que se nos pidió en el 18 pues poder ya empezar en estos trabajos en el 2019 y continuarlos. Pero creo que aquí hay mucho trabajo, muchas cosas importantes que podrían salir a la luz, que podrían ser un punto pues importante también, ¿no?, de turístico, cultural y patrimonial de la propia ciudad de Huesca, y que entre todos yo creo que sería mucho más fácil pues conseguirlo. Los hallazgos aquí son muy difíciles de valorar porque es un contexto tan rico que es muy complicado diferenciar o digamos que hace una, como una gradación de los diferentes hallazgos. Este año hemos trabajado en un área diferente, que es esta que creemos que es el antiguo claustro, y hemos encontrado, como siempre nos ocurre, cosas, que, elementos que no esperábamos, como es esta cimentación que estamos viendo de un edificio muy potente y seguramente datado en el siglo X, por la forma en la que están colocados los sillares. Estos son, nos muestra la riqueza de este espacio en el que estás a lo mejor buscando el claustro románico y no te aparece el claustro, pero sí que encuentras un muro muchísimo más antiguo. Estamos profundizando también en lo interior de la Casa de los Canónigos, porque fue nuestro primer objetivo desde que empezamos hace ya 7 años, y cada vez que vamos profundizando no se aclaran las cosas, sino que muchas veces se hacen más confusas. En este momento estamos trabajando en niveles del siglo XIV, XV, del XI y del XVI, en un espacio pues, de 5 metros cuadrados. Es complicado, ¿eh? Es complicado, por eso que decía que es muy difícil discernir o hacer una gradación de los hallazgos. A nivel, digamos, de material mueble, tenemos todavía el material sin procesar, sin lavar. Eso se verá después cuando hagamos el análisis de todos los elementos que hemos recuperado, cuando podremos hacer una valoración global de los resultados. La singularidad la estamos pisando. Es un espacio no muy amplio en el que tenemos restos desde el siglo I a.C. hasta casi el siglo XX. Esa es la singularidad, que se ha reciclado constantemente, cada etapa histórica ha aprovechado los restos de la etapa anterior y ha edificado sobre ella. Por eso es un espacio tan singular y tan rico a nivel histórico, a lo mejor no a nivel visual, pero sí a nivel histórico. Y este año es difícil sacar todavía conclusiones porque no hemos cerrado la excavación y ahora vendría el periodo de reflexión, de unir los hallazgos que hemos hecho a cada uno de los estratos y al lugar en el que han aparecido. Sin duda estamos en un punto en el que cada año estamos más convencidos de lo que estamos haciendo y del interés de lo que estamos haciendo, porque estamos recuperando páginas de la historia que estaban olvidadas y en ello estamos. Yo creo que nuestro trabajo es fundamental para recuperar todo ese pasado que se había olvidado y la arqueología es la que tiene la llave en este caso, porque los documentos llegan hasta cierto momento y muchas veces cuentan cosas que no nos interesan a nivel histórico. Aquí tenemos la historia, la podemos tocar en cada una de estas piedras. Yo estoy muy orgullosa de participar en este proyecto por eso mismo,
porque creo que les hemos enseñado otra forma de ver el pasado, que luego ya estudiarán lo que quieran estudiar, pero yo creo que este conocimiento lo van a tener para toda la vida. Cuando organizamos charlas y conferencias, rara vez viene gente de menos de 40 años. Rara vez. En cambio, cuando hace unos meses preparamos aquí una conferencia en el Salón de Tanto Monta para explicar estos hallazgos, bueno, pues estaban parte de estos chavales que bajaban la media y para mí fue un orgullo que estuvieran, porque demuestra el interés que tienen. Yo creo que, bueno, algún día nos sentiremos muy orgullosos, ya nos sentimos, de lo que estamos haciendo por ellos, ¿no?